Todo esto es a nivel nacional y por supuesto Santo Tomé no podía quedar afuera de esta gran movilización que se va a hacer en toda la República Argentina, en todas las ciudades del país y por supuesto que el sábado, sábado 28 a partir de las 4 de la tarde, el lugar de concentración es aquí, la plaza central de nuestra ciudad. Nos concentramos aquí y marchamos hacia la ciudad hermana de Santa Fe, más precisamente a la Plaza 25 de Mayo. Allí nos vamos a encontrar con diferentes movimientos pro vida que nos vamos a manifestar, por supuesto, allí en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ¿cómo va a ser esta manifestación, teniendo en cuenta los protocolos? Bueno, ¿de qué manera se van a estar llegando a Santa Fe? Sí, por supuesto que sí. La premisa es, por supuesto, respetar el distanciamiento social, llevar alcohol en gel. También pedimos que lleven banderas, que lleven los pañuelos que nos identifica como sector pro vida. También se puede llevar bengalas, nada de estruendo, respetando la ordenanza que hay aquí en la ciudad de Santo Tomé y por supuesto Santa Fe también. Así que pedimos respetar encarecidamente, podemos llevar bengalas, ¿sí? Con humo celeste y blanco, globos, como decía anteriormente, pancartas, banderas de nuestro país y banderas celestes que identifican al sector pro vida. Bueno, obviamente es una marcha a favor de la vida, ¿no? Sí, por supuesto, a favor de las dos vidas en este caso y por supuesto repudiando lo que ha dictaminado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de enviar el proyecto para que sea tratado en diputados. Por supuesto que le pedimos a los senadores, a los diputados nacionales y senadores, que, como lo hicimos en 2018, tengan en cuenta que Argentina no quiere ley de aborto en nuestro país.